Hola amigos de la casita de los Chitsu, bienvenidos a nuestro canal. En este video te compartiremos algunos consejos para el momento del parto, cómo poder apoyar y asistir a tu perrita correctamente. El primer dato que debemos saber en torno al embarazo es que este dura de 60 a 63 días y debemos empezar a contar a partir del primer día de la monta. Una hembra de esta raza puede tener de 1 a 10 cachorros, no importa el tamaño de la hembra. Si esta es muy pequeñita, no es un indicativo que va a tener menos cachorros que una que sea más alta. Eso no indica nada. Así que cualquier hembra puede tener de 1 a 10 cachorros. ¿Qué estudios debemos realizar durante el tiempo del embarazo? Cuando la perra cumpla sus primeros 30 días de este, debemos realizar un ultrasonido para checar cómo van los productos. Al cumplir 45 días de embarazo, podemos sacar una radiografía para ya saber cuántos cachorros son los que tendrá la perra y si están en posición correcta para el momento del parto, y también la placa nos va a ayudar a monitorear todo en torno a la cavidad pélvica. Una duda muy común que se nos presenta durante el tiempo de embarazo es si debemos hacer cambios en la alimentación de la hembra y añadir vitaminas durante este proceso. Te comento que no es necesario, pero sí debes tomar en cuenta que a partir de los 40 días del embarazo, cuando los productos están en su mayor etapa de crecimiento, el estómago se fatigará un poco debido a la presión por el tamaño de los cachorros y la perra perderá el interés al alimento. Es muy importante que busques la forma de que esta día a día se esté alimentando. Al iniciar el trabajo de parto, la hembra solo querrá estar a tu lado. También rasgará el piso buscando hacer un nido para recibir a sus cachorros. Es muy importante que tengas a la mano toallitas húmedas, un rollo de papel higiénico, el área ya dispuesta donde vas a apoyar a la hembra para este momento. Durante este momento, un máximo de 2 personas pueden estar dando apoyo a la perra. Es muy importante no saturar el espacio para que la perra esté mayormente relajada. Al momento de iniciar las contracciones, el área abdominal de la hembra se pondrá dura y la cola se levantará. Quiere decir que es el momento preciso para la llegada del primer cachorro. El momento ha llegado. Aquí está la presencia ya del primer cachorro. Ya se aprecia la bolsa con el contenido. Es muy importante estar dando apoyo a la perra, estarla calmando, ya que es un momento de máxima tensión y estrés para ella. Debemos dejarla que ella sola procese este momento, no debemos presionarla. Hay que estarla calmando, como estás viendo en el video, dejarla que ella se acomode. No te preocupes, no va a aplastar al cachorro, no lo va a lastimar. La naturaleza es muy sabia. La hembra está totalmente programada y preparada para este momento. Aquí está el nacimiento ya del primer cachorro, el cual por medio de un cordón está conectado a la placenta. Esta será expulsada también por la perra. Un poquito más adelante te voy a compartir el momento exacto de la expulsión de un cachorro para que veas cómo es este momento. En este detalle estoy aprovechando para explicar que el primer cachorro nació y la placenta no ha salido. Y como te darás cuenta, la perra está a punto de tener un segundo cachorro. Así que no afecta, no te asustes. Si la placenta del primero no ha salido, no afecta en ningún momento el nacimiento del segundo. Todo sigue su curso normal. Tú debes seguir dando apoyo a la perra de la manera más tranquila. En este momento, Kika ya arrojó la primer placenta. El tejido de esta es un tanto fibroso y chicloso. Por lo corto del hocico de la perra, esta batallará para trozar este tejido.
Así que podemos ayudar de la siguiente manera. Ahora te explico qué es lo que podemos hacer para ayudar a la perra a separar al cachorro del cordón. Nota muy importante, no podemos cortar el cordón con tijera, porque vamos a provocar una hemorragia en el cachorro. Aquí claro se ve, Kika está batallando para trozar este tejido. Es un tejido muy suave, pero muy resistente. Lo que nosotros vamos a hacer es esto, vamos a tomar unos pedacitos de papel higiénico y con nuestras manos vamos a hacer como si estuviéramos machacando el tejido para ir separando poco a poco. Y listo, aquí ya separamos al cachorro de la placenta. Aquí te la muestro, esta es una placenta, la perra se la puede tragar si lo desea y si no, no la forces. No es necesario, deja que ella ingiera de placenta lo que ella decida. Y ahora te comparto este momento tan especial con su audio original. Es que viene de nalgas. Viene de nalgas. Eso. Eso, respira, corazón, respira. Nunca. Está bien blanca completa. Tiene unas manchitas café muy finitas aquí. Es una sensación única ver a nuestra perrita parir. Realmente estar con ella, vivir este momento es algo muy especial. En este parto conocimos a Hilda, una bendición que llegó a nosotros durante unos días. Ella nació con labio leporino y con un tamaño muy diminuto. Solo estuvo con nosotros durante 4 días, pero fue una pequeñita que se robó el corazón de todos. En este parto, Kika tuvo 4 hembras y un macho, de los cuales sobreviven 3 hembras y un macho. Quiero agradecer a todos los que estuvieron siguiendo el embarazo de Kika hasta el nacimiento de los cachorros. Gracias por ese cariño incondicional, por estar con nosotros, por seguir nuestro proyecto. Espero que este video te ayude a entender la responsabilidad que gira en torno a un embarazo y al momento del parto. No olvides tener a la mano el número de teléfono de tu veterinario de confianza por si surge alguna complicación o una duda durante el tiempo del parto. Es muy importante que te comuniques en carácter de emergente con el veterinario. Recuerda que unos segundos pueden marcar la diferencia en la vida de los cachorros y de la perra. En el tema de la higiene, la perra seguirá arrojando desecho promedio entre 8 a 10 días. La primera semana después del parto no podrás bañarla, así que puedes realizar la limpieza con toallitas húmedas. Y en el tema de los cachorros, aunque la madre los mantendrá muy limpios, durante el primer mes de vida puedes apoyar en la limpieza con toallitas húmedas. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba al video y compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!